Webplay. Bueno, vamos a ingresar a la página de campus. Iniciar sección por primera vez. El nombre de usuario será nuestro número de carnet de identidad. Y ingresamos. La contraseña será nuestra fecha de nacimiento. Es el que nos da por defecto. Luego acceder. Nos pedirá que cambiemos la contraseña. Aquí en el primer cuadro vamos a introducir nuestra contraseña actual, que sería nuestra fecha de nacimiento. Y aquí en el segundo cuadro vamos a introducir la nueva contraseña. Y repetimos la nueva contraseña en el tercer cuadro. Luego en guardar cambios. Luego nos aparece la siguiente ventana. Si hemos llenado todo bien, nos aparecerá este mensaje. Y luego le damos clic en continuar. Y nos aparece esta nueva ventana y le damos clic aquí arriba. Y nos aparecen estas opciones. Le damos donde dice perfil y luego nos iremos donde dice editar perfil. Y aquí cambiamos el correo electrónico que nos da por defecto por una nueva, por una que esté activo, que estés usando. Y luego deslizamos hacia abajo y actualizar información personal. Luego nos aparece este mensaje. Continuar. Después de eso nos dirigimos a nuestro correo y abrimos. En recibidos vamos a ver la confirmación de actualización en eCampus y le damos clic y nos aparecerá este mensaje en el que está con azulito. Le damos clic y aquí nos aparecerá que ha sido cambiado el correo con éxito. Ese sería todo.